Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer tu celular más rápido, un poco más rápido, y también tu Wi-Fi. Por si a ti se te sube el ping, también te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Nos vamos rápidamente con el tutorial. Bajamos la barra superior y de notificaciones y vamos a apretar donde dice configuración. Ya que nos abra ajustes, nos vamos a ir en la parte de hasta abajo en acerca del teléfono. Lo apretamos. Bajamos hasta donde dice información de software. Y donde dice número de compilación, vamos a tocar 5 veces. Una vez más, ok, 5 veces. Dice, se activó el modo desarrollador. Nos vamos para atrás, nuevamente para atrás. Y bajamos otra vez hasta abajo. Y ahora nos sale una nueva opción que dice opciones de desarrollador. Lo ponemos en opciones de desarrollador. Vamos a buscar una opción que diga tamaños de buffer. Aquí está, tamaños de buffer de logger. Lo tocamos y va a venir por default 256K. Nosotros le vamos a poner el más alto. Entre más alto, más rápido el Wi-Fi. Así es que lo ponemos en 16 mega, que es el más alto. Con esta forma vamos a hacer que el ping vaya más fluido y más bajo. Ahora vamos a hacer que el celular vaya más fluido y nos vamos nuevamente para abajo hasta encontrar escalas de animación de ventana, escala de animación de transición, escala de duración de animación. Lo que vamos a hacer es tocar estas opciones y le vamos a poner en animación desactivada. Esto lo que va a hacer, estas tres opciones lo que va a hacer es que cuando nosotros nos salgamos de algún menú, nos metamos a algún menú, pasemos de una hoja a otra, no haga animación como en modo lento. Así es que lo desactivamos completamente. Y con esas tres opciones ya estaría un poco más rápido el celular, más fluido. Es menos carga, menos animación lo que tiene que cargar y con eso hacemos que el celular vaya más rápido. Por ahora sería todo lo que tendríamos que hacer aquí en el celular. Miren, chequen a la hora de que yo quito las cosas. Es mucho más rápido, más fluido. Miren. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero te haya gustado y te voy a enseñar rápidamente si tú no quieres, si tú quieres arreglar todo lo que acabamos de hacer que no te pareció y no te gustó cómo fue. Nos vamos a ir nuevamente a configuración y nos vamos a ir a la parte de hasta abajo donde se dice opciones de desarrollador. En opciones de desarrollador está una opción en la parte de arriba donde dice activado y está tildado. Lo vamos a destildar. En este momento que lo destildamos, nos salimos de aquí, nos vamos para arriba nuevamente, nos vamos para atrás y nos metemos a configuración para ver si se quitó. Miren, ya no sale. Nada más sale acerca del teléfono y ya no sale opciones de desarrollador. Pues bien, cracks, esa es la forma de ponerlo y es la forma de quitarlo si a ti no te gustó el cambio. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Sin más, me despido. Si quieres otro tutorial, déjamelo abajo en la cajita de descripción y con mucho gusto trataremos de traerlo al canal. Sin más, por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.